Buenas noches, ciudad de General Pico. Le damos la bienvenida a una nueva edición de TV con Noticias. Una hermosa jornada en la ciudad. Hoy, miércoles 19, ya estamos a mitad de semana y para disfrutar con toda la información aquí desde TV Co. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Lara. Buenas noches también a todos los televidentes. Excelente jornada. Y día miércoles que en realidad parece martes porque arrancamos la semana, una semana corta. Se hace más corta, ¿no? Se hace un poquito más corta, pero igual la podemos disfrutar y más con estos días. Sí. Lara, vamos a comenzar a hablar del tema del día. Como siempre en cada una de nuestras ediciones, le presentamos al inicio el tema del día en TV con Noticias. En esta oportunidad está relacionada con nosotros, porque en el día de hoy se realizaron las primeras conexiones a los flamantes asociados a Corpico Más Comunicaciones y a TVCo. En el transcurso de la jornada vamos a compartir la emoción también que tenían algunos de los primeros asociados, ¿no? Y la emoción para nosotros también, vamos a conocerlos y a escucharlos, pero eso va a ser más adelante. Primero vamos a conocer cuáles son los títulos más importantes del día en TVCo Noticias. Alumnos de EPET número 2 participaron de Desafío ECO. Festejos del Día del Niño en el barrio Plan Federal. AFSCA organizó charlas sobre cancionero pampeano. Jóvenes solidarios participarán de Campamento Nacional en Gualeguaychú. Partió el camión con donaciones para inundados de Provincia de Buenos Aires. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información y vamos a hablar de los festejos que se realizaron el fin de semana, el día domingo, por el Día del Niño. Este domingo 16 de agosto se llevó a cabo una fiesta, un festejo en el barrio Federal, donde los chicos de la escuela de fútbol de ese barrio organizaron un evento para todos los chicos de esa zona. Nosotros tuvimos la posibilidad de dialogar con Diego Siaje de la escuelita de fútbol y también con los padres y los chicos del barrio Federal que estaban en este interesante y emotivo acto para el Día del Niño. Escuchemos lo que decían. Primero, muy contento con el día que nos tocó. La verdad que un sueño el día que nos tocó. El sol que hace parece primavera. Por lo que vemos, tanto los nenes como la familia se enganchan. Están todos bailando, aplaudiendo, contentos. Sí, la verdad que sí. Esa era la intención, ¿no? De que venga a disfrutar la familia, de que vengan a disfrutar los chicos con la familia. Más allá de por ahí de los regalos que podamos tener y demás, creo que el objetivo es que la familia venga a disfrutar y el objetivo creo que se cumplió porque hay muchas familias. Así que bueno, contentos por ese lado porque vemos la familia que se ha acercado al barrio. ¿Esperaban tener esta repercusión? Sí, por lo que teníamos el contacto en la calle y demás, la gente estaba diciéndonos o nos hacía llegar que nos iban a acompañar hoy. Así que la verdad que nos dijeron la verdad y se acercaron. Así que estamos muy contentos por eso, porque la gente sigue confiando en nosotros y se acerca a disfrutar de cada propuesta que le hacemos. Nosotros lo venimos haciendo hace 7 años, es la segunda vez que lo hacemos en este barrio y la verdad que sí, ver a los chicos correr, disfrutar, sacarle una sonrisa, la verdad que a mí me pone muy feliz y me deja muy contento y ojalá que lo podamos seguir haciendo por muchos años más. ¿Sos de acá del barrio? No, mi hermano es de acá. ¿Sabías que se organizaba esta fiesta hoy? Sí, porque tengo a mi cuñada que está organizando las cosas, por eso. Aparte, ya no se hacen estas cosas. Lo que veníamos recién hablando, que ya nadie festeja así. Sí, como que ahora es un mero regalo y se acaba el Día del Niño. Claro. Los chicos disfrutan otra la tecnología y nosotros no éramos así. Igual hay muchos nenes, se ve que valoran todavía estos espectáculos, los juegos, la pelota. Y más cuando es en un barrio que hay muchos chicos. Para mí está buenísima la idea. Bueno, Mauricio, viniendo a festejar el Día del Niño. Vamos a pasar un lindo día con los chicos. Aprovechando el día soleado. Ah, está espectacular, así que bueno, vamos a disfrutar el día. ¿Vos, niña, cómo te llamás? Melina. ¿A qué te gusta jugar? A la mancha. Yo no sabía, me enteré y que se festejaba. No, a nosotros nos repartieron folletos en el bar. Ah, ¿vos sí sabías que se organizaba esto acá? Yo le dije a ellos. ¿Se vinieron todos en grupo? Sí. ¿Y a qué les gusta jugar? A la pelota. ¿A los penales o al fútbol tenis? Sí. ¿Y les gusta este tipo de cosas que se generen así en el barrio? Sí. Siempre participamos. Sí, es muy lindo, muy linda experiencia.
Bien, continuamos con más información y el viernes pasado se inauguró en el Santo Bar la muestra denominada Ceden las Palabras de la artista plástica María García Fava. Ella estuvo hablando con nosotros y nos contó por qué realizó esta nueva obra, esta experiencia de pintar con las palabras. Lo que estoy presentando es algo nuevo porque trato de expresarme visualmente pero con palabras. La verdad que me divierte bastante hacer esto porque en realidad la palabra es para leerla o recitarla, pero no es demasiado habitual que alguien pinte escribiendo. La verdad es que lo que dice o no es demasiado importante. Hay algunas de las obras en las que lo que dice es divertido, en las otras es medio trágico y en otras no se entiende absolutamente nada. Y se trata de que la gente pueda ir a conversar con esta obra que es como bastante charlatana la obra, ¿no? Porque tiene mucha cosa escrita. ¿De dónde salió, digamos, esto de transmitir la palabra pero desde otro punto de vista? La verdad es que no sé, esas cosas pasan, uno se pone a trabajar y nada, el material que utilicé también es interesante, que es el foam, porque es un material propio de los arquitectos, ellos lo usan para hacer sus maquetas, es un material particular porque las pinturas no se le adhieren, entonces la verdad que un día agarré una fibra, un fibrón y empecé a ver qué pasaba y empezó a salir y esto, nada, por ahí fluye o no. El año que viene va a ser 10 años que estoy pintando. Empecé en Maracó en un taller y la verdad es que después esto se convirtió en una búsqueda que trascendió el mero hobby. Empezó como a ver qué pasaba, pero después empezó a hacer una búsqueda en serio. Y hice una muestra en el 2010 en Ruido y Nueces, hice una en Médano en el 2013, individual, ahora esta. Participé en varios concursos y bueno, entré varias veces, saqué algunos premios y tengo una maestra en Buenos Aires, que se llama Marta Swick, que ella me hace una dirección de obra. Entonces, bueno, la verdad que trato de hacer esto en serio, ¿no? Yo soy bastante apasionada, cuando me engancho con las cosas no tengo términos medios. Y bueno, y con esto me pasó como que me fui enganchando cada vez más y hoy es trabajo y es placer. Y a mí esto me divierte porque soy como bastante habladora, ¿no? Entonces ahora hablo desde la palabra. Y tiene esa impronta, ¿viste? Una cosa muy emocional, como muy apurada. A mí me divierte mucho esto que estoy haciendo. Y acá se va a quedar 3 o 4 semanas. La verdad es que no estoy muy segura de cuánto tiempo, pero va a estar un tiempo colgada acá. Sí, sí. La verdad que me encantaría saber qué le genera a la gente esto, ¿no? Porque el color te genera otras cosas. Estos son bastante monocromáticos, ¿viste? Blanco y negro, algún rojito que se sale por ahí, algún otro color, pero no hay mucho pase al color, o sea, va por otro lado y habrá que ver qué pasa. Final del primer bloque en TV con Noticias. Vamos a ir a una pausa, pero antes conocemos las farmacias de turno para el día de hoy. Hasta mañana a las 8 de la mañana. Estas son las farmacias de turno para el día de hoy. Colonial, calle 10, número 626 Norte, teléfono 43-4551. Urban Pharma, calle 11, número 1616, teléfono 33-3834. Vidal, calle 33, número 818, teléfono 42-4946.